3 de la tarde, 28 minutos, ya llegó el momento de todos. Una obra de teatro le apuesta a darle una nueva dinámica a este género artístico a través de la tecnología, a la vez que aboga por la inclusión social y tecnológica, una iniciativa en la que todos pueden participar. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Estos actores hacen parte del elenco de Sin Puño y Letra, una obra de teatro que busca romper con los esquemas del teatro tradicional. A través de la aplicación WhatsApp, el público de esta obra deja de serlo y se convierte en protagonista. Y fue la apuesta que el director Daniel Calderón quiso poner en marcha para hacer del teatro un espacio interactivo e incluyente. Necesito mi pistola inglesa. Por aquí les envío la ubicación. Cogemos una carta de Edith Piaf, de Abelardo, de Simón Freud, de Simón Bolívar. Las pastillas. Vamos a mandar GIF, vamos a mandar audios, vamos a mandar notificaciones, vamos a hacer un recorrido como si fuera un museo, que es la primera creación de teatro por WhatsApp en Colombia. Un reto para sus actores que se enfrentan a las decisiones que el público toma sobre el curso de la historia a través de un grupo de chat. La respuesta del espectador es increíble y cada vez uno llegaba como con más ganas de realizar la obra. Cupido es protagonizado por la estudiante de teatro Juliana Galindo, quien también ha logrado romper barreras con la ayuda de la tecnología. El teatro respeta las diferencias. Me permite ser yo. Tener contacto con Juliana fue algo maravilloso. Ha sido romper barreras. Daniela es la hermana de Juliana y es la creadora de Hablando con Julis, una herramienta tecnológica que permite que personas que no pueden hablar, leer o escribir se puedan comunicar a través de dispositivos móviles. ¿Quién iba a imaginar que una persona que no habla va a poder hacer teatro y protagonizar una obra de teatro? Una puesta en escena que ha logrado cautivar al público y que ahora recibe grandes propuestas. Ya están llegando invitaciones de otros países. Esta obra fue escrita con el puño y la letra de la inclusión para abrir nuevos escenarios en el teatro colombiano.